Míster, així al fons, Manolo Montal en directe a CV Ràdio. Enhorabona per els 3 punts. Sense llevar-li mèrit a les altres victòries des de que vostè s'està en la banqueta, per número de baixes, per lesionats, per entitat del rival que era un dels equips revelació del campionat, per el derrotxe fet el dimarts en Lliga de Campions, potser està per com ha anat l'equip a apretar fins al minut 97 per a fer el 2-0. Potser està la victòria més meritoria des de que vostè està a la banqueta. Gràcies. Hola, bona tarda. Doncs no ho sé la veritat si és la més meritoria, però té molt de mèrit per totes les dificultats que hem tingut durant el partit, amb 2 lesions. I després, doncs, d'on venim també. Estem molt justets, molts partits, tenim unes quantes baixes i molts jugadors jugant més del que ens agradaria. Però jo crec que aquest equip té aquest caràcter, mai es rendeix, no baixa els braços mai, i bueno, jo crec que a la fi estem molt contents pel rendiment que han donat tots els jugadors i bueno, la veritat és que doncs, descansa una mica. Míster, muy buenas noches. Enhorabuena por la victoria en el Rodia 99.9. El primer partido en el que usted dirigió el club aquí en Mestalla, le pregunté qué pensaba sobre los jugadores en el centro del campo, si le parecía que no hubieran suficientes jugadores como para jugar en el centro del campo. Hoy, usted, a no ser que Condogbia pueda jugar en la vuelta del parón de selecciones, ahora... ¿Usted qué solución le da al centro del campo? Sin Condogbia ni Coquelén, solo con Dani Parejo como el centro del campo, ¿qué piensa usted? No, hombre, solo con Dani Parejo no. Hoy ha jugado, a raíz de la lesión de Condogbia, ha jugado Daniel Bas y además lo ha hecho fenomenal. Ha estado fantástico, no solamente por el gol que ha hecho, sino que ha tenido un rendimiento muy, muy bueno a pesar de llevar tiempo sin jugar en esa posición, aparte de cuando juega con su selección, que sí lo hace en esa posición. Bueno, nosotros estamos contentos, muy contentos con todos los jugadores que tenemos. No tenemos ningún reproche para nadie, todo lo contrario. Solo tenemos palabras de agradecimiento porque cada partido nos da una lección de superación y con lo que tenemos vamos para adelante. Mister, aquí Héctor Gómez para el partido Tribuna en directo. Enhorabuena por la victoria. Le pregunto, antes del anterior parón dijo que la situación no era idílica, pero era buena con todo lo que había ocurrido en el club. Con todo lo que ha ocurrido en el club en los últimos meses, ¿qué análisis hace antes de este parón? ¿En qué situación se va el Valencia? Una, y la pregunta de la segunda es sobre Ferran Torres. Parece que definitivamente se ha destapado como futbolista de élite. Bueno, en cuanto a la situación, bueno, pues es una situación... Bueno, nos gustaría estar más arriba, tener más puntos, meter más goles, jugar mejor, encajar menos. Pero bueno, creo que estamos en una buena situación en la Champions, especialmente en un grupo muy, muy difícil, con dos equipos como Ajax y como Chelsea, de los mejores de Europa, dos grandísimos equipos, y con un equipo muy bueno como es el Lille, y estamos en una situación buena, creo yo. Y la Liga, pues bueno, estamos mejorando, estamos acercándonos a las posiciones de arriba, y bueno, está claro que tenemos que seguir, no podemos parar, tenemos que exigirnos todavía más, creo que podemos dar más. Y en ese camino estamos, pero bueno, hoy vuelvo a repetir, creo que es de esos días. Siempre estamos muy orgullosos de los jugadores que tenemos por el rendimiento que tienen, por el esfuerzo que muestran. Y hoy es un claro ejemplo, ¿no? Acabar el partido como hemos acabado, como decía tu compañero, hasta el último minuto, presionando alto. Acabar después de muchos días con la portería cero, especialmente en casa, donde no lo habíamos conseguido. Pues la verdad que bueno, creo que tiene mucho mérito. También, como decía antes tu compañero, hemos jugado contra un equipo muy bueno, que está haciendo un inicio de temporada fantástico, que tiene muy buenos jugadores, que después de ya unas cuantas jornadas siguen las posiciones altas de la Liga, y eso no es casualidad. Y de Ferran, bueno, pues Ferran, yo creo que ya lo dije ayer, creo, en la previa. Me habéis preguntado unas cuantas veces, las preguntas sobre... Va un poco para los dos igual, ¿no? Para Ferran, para Kanji. Son jugadores jóvenes y hay que dejarles. En el caso de Ferran hay que dejarle tranquilo, que siga su evolución. Tiene 19 años solamente. Estamos contentos con lo que está haciendo, pero necesitamos más. Necesitamos más de todo el mundo porque creemos que puede dar más. Tiene que seguir entrenando bien,
cada vez que juegue tiene que mostrar un rendimiento acorde a un jugador del Valencia, en un gran club como este. Y lo mejor que podemos hacer es dejarle un poco de normalidad. Mister, buenas tardes. Adrián Rubio de la cadena SER. Dos preguntas. La primera sobre las lesiones, porque imagino que es lo que más descontento le deja en el día de hoy. Hoy han vuelto han caído dos jugadores más, Rodrigo y Condovia. ¿Qué análisis hace al respecto de eso? ¿Considera que es cuestión de acumulación de minutos exclusivamente, un tema de mala suerte o puramente casual que pasará conforme avance el tiempo, conforme avance las jornadas? Y luego la segunda, ahora que nos vamos al parón, el equipo tiene 20 puntos, no sé si puede cuantificar cuánto de Celades hay ya en este Valencia que se va al parón con 20 puntos, o todavía cree que le queda mucho al equipo para coger la idea, el fútbol que usted quiere. Gracias. Bueno, en cuanto a las lesiones, pues siempre que cae un jugador lesionado es mucha tristeza, especialmente para el que le pasa, pero para todos, para el equipo en general, porque no podemos disponer ni disfrutar de uno de nuestros jugadores. Es una situación siempre difícil. Es lo peor que le puede pasar a un jugador, estar lesionado. Y lo achacamos a partidos tan seguidos, de tanta exigencia, tan al límite, como llevamos viviendo, por lo menos desde que estoy aquí, todos los partidos. Hemos ido al límite, ¿eh? No ha habido ningún partido tranquilo. Entonces, lo achacamos a eso. Y en cuanto a... Eso lo he comentado muchas veces. No tengo ningún ego en eso. No hay nada. Es el Valencia. Es el Valencia de todos los valencianistas. Ya está, nada más. Mister, enhorabuena por la victoria. Carlos García, 97.7, el partido de Super. Dos preguntas. ¿Es el partido en casa donde usted ha visto más equilibrio entre el trabajo defensivo y ofensivo del equipo? Una. Y dos, el cambio de Jaume Costa, un lateral izquierdo natural, a pierna cambiada, lo ha colocado en el lateral derecho, prefiriendo no colocar a Thierry Correia. ¿Qué quería darle? ¿Más seguridad defensiva al equipo? Porque hemos visto que Correia ofensivamente va bien, pero defensivamente tiene algunas carencias. ¿Cómo explica ese cambio? Bueno, en cuanto al partido, estamos muy satisfechos porque yo creo que hoy el equipo ha estado más sólido defensivamente. Yo creo que ha tenido un comportamiento bueno como equipo y eso nos ha permitido no encajar. Lo que decía antes del Granada, uno piensa que, bueno, que viene de segunda división y que normalmente este tipo de equipos de segunda división son equipos muy bien organizados defensivamente, pero con algunas carencias ofensivas. Y el Granada tiene una media, antes del partido de hoy, tiene una media espectacular de goles fuera de casa. Más de 2 goles por partido fuera de casa. Un equipo muy atrevido, muy, muy, muy ofensivo. Entonces, bueno, el hecho de no haber encajado yo creo que es para sentirse contento. Y en cuanto al cambio de Jaume, bueno, así lo hemos decidido. Creíamos que la situación del partido, entendíamos que Jaume nos podía ayudar. Jaume ha tenido un rendimiento muy bueno cuando ha jugado en su posición de lateral izquierdo. Y no sé, yo la verdad que no le veo tanta... muchas veces cuando ponemos a un lateral derecho en la izquierda, nadie se sorprende. Y en cambio cuando ponemos un lateral izquierdo en la derecha, mucha gente se sorprende como tú, ¿no? Yo, para mí no es ninguna sorpresa. Hola, buenas noches. San Alonso de Televisión Española. Le quería preguntar por la actuación de Dani Parejo, no como futbolista, no jugando, sino cómo en los momentos difíciles ha mirado a la afición y ha hecho a la afición dar más apoyo si cabía, ¿no? Como un gran capitán. Sí, la verdad que así es. Yo creo que lo has definido muy bien. No solamente nos aporta mucho en el juego, que así es, todos lo sabemos, pero yo siempre destaco lo mismo de Dani, la personalidad que tiene. No es fácil encontrar jugadores así. No es fácil cuando estás jugando ahí abajo y como el otro día contra el Lee, que tiene una situación suya, no encajamos un gol y luego sigue jugando con la máxima normalidad, tiene un penalti, lo tira como lo tira. Eso es muy difícil. Eso, los que hemos estado ahí abajo sabemos que es muy difícil y la verdad que, bueno, es de halagar y de admirar cómo solventa esas situaciones con la normalidad que lo hace. Hola, señor Celades, muy buenas. Chimo Basmano, Cadena SER. Me gustaría profundizar un poco sobre lo de Correia, porque ha hablado de jugadores jóvenes y siempre hice dos casos y es verdad que son los dos que llevan una progresión, sobre todo Ferran, después está Kangin.
y dice que hay que dejarlos crecer. Casi de la misma edad es Correia, pero lo cierto es que nos puede parecer raro a unos más, a otros menos, que ponga un lateral zurdo en la derecha, pero es que tenía a Correia en el banquillo, tenía un lateral derecho, que es lo que siempre pretenden los entrenadores, al menos tener dos por posición. Lo tenía allí, lo ha puesto a calentar, pero prefiere poner a un zurdo antes que a un derecho. Tan, a ver cómo lo digo, tan lejos de la forma óptima ve a Correia, o tan verde ve a Correia para ser un jugador del Valencia. No, para nada. Lo que pasa es que veo muy bien a Jaume Costa, pero no veo verde a Correia. Y si no te contesto antes de Correia, es porque sí me preguntáis por Ferran y por Can, pero con Correia es lo mismo. Hola, Albert, sí, José Luis Sánchez, a Punt Media. En la semana en la que el club ha anunciat la marxa de Mateu Alemany, que és un poc l'arquitecte esportiu d'aquest projecte, en la setmana en la que l'equip té 9 baixes, 7 d'elles pràcticament de jugadors titulars, en aquest València, l'equip avui presenta un equip molt competitiu, un equip que li planta cara i li guanya a l'equip revelació de la temporada. Quina valoració fa de la plantilla de l'equip i com està responent a aquesta plaga de lesions? Molt bé, està responent molt bé. Ja ho hem comentat abans, estem responent molt, molt bé. Hem tingut baixes de jugadors importants, però sempre deien el mateix. Quan hi ha una baixa, que és bueno, un moment difícil, especialment pel jugador, és una oportunitat per un altre jugador i aquí tothom vol jugar, tothom està preparat per jugar. És un grup molt bo, que entrena bé, que tothom està desitjant ajudar l'equip i per nosaltres és una sort comptar amb un grup de jugadors com aquests. Albert, bona vesprada, soc Cayetano Ros. Volia preguntar-te dues coses. Una, què tenen Rodrigo i Condogbia? I segona, a què atribueixes la milloria defensiva, que és molt notable en els últims tres partits respecte als anteriors, que rebíeu molts gols i moltes ocasions en contra? Sí, en quant a les lesions, el Condogbia bueno, ha notat una molèstia a la part posterior de la cama, però demà li farem proves i sabrem una mica més abans de la lesió. I el cas de Rodrigo ha sigut una cosa d'esquena. No sé exactament què és el que li ha passat, però sembla que no és res greu. I bueno, també estarà pendent de proves, imagino que demà també, però ja us comentarem una mica, però això és el que sabem, o el que jo sé ara mateix. I la milloria defensiva, doncs, bueno, estem molt contents per aquesta porteria zero avui, després és el primer cop a Mestalla, em sembla. Havíem estat a Chelsea, a Bilbao, sí que no havíem rebut gols. I bueno, jo crec que això és una conseqüència de tot l'equip, no només de la línia defensiva o del porter o dels migcampistes. Jo crec que els davanters han treballat molt bé també aquests aspectes defensius, els jugadors de banda també han fet un bon treball defensiu i bueno, jo crec que quan passen aquestes coses és mèrit de tot el conjunt. Mister Equip, Pablo García, para Deportes 4 y Telecinco. ¿Qué opinión o qué ánimo tiene el vestuario y usted como entrenador respecto a las actuaciones del VAR? Ya no si aciertan o fallan, sino que parece que siempre entran a revisar lo que va a favor del Valencia, pero cuando hemos tenido episodios que podían haber favorecido al Valencia no se han revisado. Sí. Lo has definido muy bien. No sé qué quieres que te diga, ya lo has dicho tú. Hola, mister. Quique Mateu, en directo para Minuto y Marcador. En esta liga en la que cuando empezaba la jornada, entre el 1 y el 13 había 5 puntos, que es partido y medio, el Valencia hasta ahora de la tarde está a 3 puntos de ser primero de la Liga Española. ¿Esto qué le sugiere? ¿Qué pensamiento tiene en la cabeza que hasta ahora su equipo esté a 3 puntos de ser primero? Bueno, nada especial, de verdad, nada especial. Yo creo que estamos contentos porque hemos conseguido una victoria, yo creo que de mucho mérito. Después, no es fácil, después de un partido de mucha exigencia, no solamente física, mental, de una situación de mucha excitación, como la del otro día, un partido de Champions, donde la motivación es muy grande, volver a la Liga, a la normalidad, no es fácil. Que esos jugadores den un rendimiento como el que han dado hoy. Yo creo que el equipo ha estado muy serio, ha hecho un partido muy completo. Hemos hecho 2 goles, hemos podido hacer alguno más. No hemos encajado, excepto esas situaciones, esa de córner de Dani Vaz que ha sacado, alguna situación así de algún centro lateral. No hemos tenido, ocasiones en contra apenas. Bueno, estamos contentos, pero
Y lo de la tabla clasificatoria en cuanto a los puntos, pues bueno, yo creo que seguimos avanzando. Está mejor así que al revés, desde luego, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Yo creo que tenemos que exigirnos todos mucho más o más y mirar hacia adelante y seguir trabajando y seguir empujando y a ver hasta dónde podemos llegar. Mister, nuevamente hacia Alfonso Manuel Montal. Sense buscar la polèmica simplement per a saber quin és el modus operandi, ha tingut vostè o va demanar a vostè alguna reunió amb el cos mèdic per a saber exactament què està corregint, perquè no és normal tal quantitat de lesions des de l'alçada de temporada. Gràcies. Sí, bueno, ens agradaria que no tingui tantes lesions, sens dubte, i tenim reunions tots els dies, i estem tots els dies pendent de... Bueno, tenim certa informació, però bueno, jo crec que no tampoc és no ens podem tornar bojos. No passa, jo crec que nosaltres creiem que aquestes lesions que algunes lesions que són per traumatisme, que no són per esforç ni per sobrecàrrega, i com el cas del Guedes, per exemple, algun cas més, però nosaltres creiem que tot això ha sigut com deia abans, per el cúmul de partits, tan seguits, amb tanta exigència, i això al final els jugadors ho paguen. Mister, hablaba usted ahora de la autoexigencia, y ahora que el equipo se va al parón con unas mejores sensaciones tanto en el campo como, por supuesto, también en los resultados, el equipo está más cerca de los puestos Champions. ¿Usted se ilusiona con meter al Valencia en esa zona? ¿Cree que es el sitio natural, el hábitat natural de su Valencia de aquí a lo que queda de temporada? Gracias. Nosotros nos ilusionamos, yo me ilusiono con venir aquí todos los días a trabajar y a entrenarme con este grupo de jugadores. Eso es lo que me ilusiona, verles entrenar de esa manera, verles la mentalidad que tienen. Vosotros veis, al final, el reflejo que eso tiene lo veis en los partidos. Este grupo está dando lecciones cada partido. Puedan jugar mejor o peor, puedan saber las cosas mejor o peor, pero sobreponiéndose a situaciones difíciles, a situaciones adversas, y cuando uno convive todos los días con estas situaciones y convive todos los días con estas personas, pues se siente orgulloso y contento. Hola, mister. Buenas noches. Soy Hyung Ju Lee, periodista de Corea. Mi pronunciación no es buena, por favor, comprenda. En estos días, Kang In Lee está aumentando su tiempo de juego y la confianza. ¿Qué opinas del rendimiento actual de Kang In Lee, incluido el juego de hoy? ¿Y si Kang In Lee quiere ser un mejor jugador, qué aspectos debería complementar? Gracias. Bueno, Kang In Lee tiene que seguir mejorando. Es muy joven todavía, tiene 18 años. Y ya lo que comentaba antes, es un chico muy joven que acaba de llegar al fútbol profesional, que está empezando a jugar partidos de alto nivel y todo es un proceso. Yo creo que hay que tratarlo con normalidad, dejarle su sitio, su espacio, su tiempo y él tiene que poner de su parte en entrenar, en trabajar y en progresar. Muchas gracias, como siempre, a todos. Gracias. Muy buenas tardes.